Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les enseñaré cómo cambiar el filtro de aire de un Lupo, un Polo o un CrossFox. Lo primero será quitar esta manguera que está del lado del depósito de anticongelante y es el retorno de gases del motor. Simplemente jalamos de ella y ya sale así de fácil. Ahora tiraremos de todo el portafiltros hacia arriba hasta que boten las grapas. Primero de la parte de enfrente y luego la parte trasera. Ya una vez que esté libre, lo retiramos y lo colocamos de preferencia en una superficie donde no se maltrate, ya que del otro lado tiene el logo, además de que se puede rayar la tapa de plástico. Para desarmarlo, utilizaremos un destornillador de punta de cruz. Solamente quitaremos los tornillos que vienen numerados del 1 al 11. Realmente no importa mucho el orden aquí. Y ya simplemente jalamos de la parte inferior del portafiltro. Lo siguiente será limpiar restos de aceite con un trapo o una toalla de trabajo. Y revisamos que esta liga se encuentre en buenas condiciones, que no esté dura o aplastada. En caso de que esté maltratada, tendremos que ir a la agencia para comprarla. Para colocar el filtro nuevo, lo instalaremos en la parte inferior. Hay que cerciorarse que entre muy bien toda la orilla. Y cerramos de nuevo nuestras dos piezas. Para apretar los tornillos, en un momento les diré cómo es la secuencia. Para el apriete de los tornillos lo haremos en una secuencia del 1 al 11 siguiendo los números, además de ponerle 2 Nm de torque. La numeración viene de esta forma: 1, 2, 3, 4, 5, ahí el 6, ah, está por acá, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Para colocar de nuevo el portafiltro, lo alineamos con el tapón de aceite y nos fijamos que coincida con el cuerpo de aceleración y vamos a presionar hacia abajo. Lo hacemos con firmeza hasta que sintamos que entran las grapas. No se olviden de colocar de nuevo la manguera de retorno de gases. Y pues sería todo por este video, no se olviden de dejar su like así como suscribirse al canal. Nos vemos en otro video amigos.